Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi. Hoy os traigo un challenge que tenía muchísimas ganas de hacer. La verdad es que he estado viendo un montón de vídeos de youtubers que lo han estado haciendo. A la última que vi fue a Lisipe y la verdad es que me lo pasé súper bien viendo su vídeo y tenía muchísimas ganas de traer este vídeo al canal. El challenge consiste en coger tu signo del zodíaco y buscar en Pinterest, en Instagram, fotos donde te digan cómo te tienes que maquillar, cómo te tienes que peinar, y la verdad es que hay como muchos estilos muy diferentes siendo el mismo signo. Hay algunos que son más divertidos, más coloridos, otros son un poco más aburridos. Yo lo que voy a hacer es coger exactamente las mismas fotos que cogió Lisipe, que ella hizo Sagitario, y yo voy a hacer mi signo. Yo nací el 29 de diciembre, así que se supone que soy Capricornio. Antes de continuar, deciros que yo no creo en esto de los signos del zodíaco. La verdad es que no creo que por haber nacido un día u otro te vaya a cambiar la personalidad. Incluso mi pareja y yo nacimos exactamente el mismo día y somos personas totalmente distintas. Somos como el día y la noche y somos el mismo signo, naciendo el mismo día. Así que se supone que tendríamos que ser muy parecidos. El caso es que si tú crees en los signos del zodíaco está perfecto, creo que cada persona puede creer en lo que quiera, pero ¿por qué no vamos a leer cómo es una Capricornio? Y dice, Capricornio es uno de los signos del zodíaco más estables, seguros y tranquilos. ¿Ves? Ya empezamos mal. No, negativo, nazi. Mi pareja sí que es muy tranquila, pero yo soy un nervio con patas, o sea, no hay persona más nerviosa que yo, así que aquí ya se han equivocado. Pues son trabajadores, responsables y muy persistentes cuando se trata de alcanzar una meta. Jamás abandonan un proyecto, por el contrario, suelen concluir lo que inician los pioneros. Estos amantes de la música suelen ser exigentes con sus empleados, familiares y amigos, exactamente lo mismo que se requieren a sí mismos. Y los defectos de Capricornio es que si no aprenden a controlarla, viven en una perpetua sensación de insatisfacción que les hace caer en la melancolía, el pesimismo y la tristeza. Las personas nacidas en Capricornio tienen la certeza de que siguen el camino correcto y no son capaces de pensar que pueden haber otros caminos. Y el lado bueno de Capricornio se supone que es que tienes una forma de pensar y actuar que hace que te ganes el respeto de los demás. Todos saben ver que eres alguien sólido, firme, responsable y de toda confianza. Como líder, eres decidido, prudente, perseverante y organizado. Yo, organizada. Ay. Si yo le digo a mi novio que soy organizada, se va a reír de mí. O sea, de nuevo, él sí es bastante organizado, pero yo soy bastante caos, la verdad. Así que eso de que soy tranquila y organizada, la verdad es que van muy mal encaminados. Y ahora vamos a ver los signos con los que se supone que me llevo bien, que son dos, Tauro y Virgo. Así que no me cae bien nadie. Y luego se supone que me llevo mal con Géminis, Leo, Sagitario, Acuario y Aries. Es decir, con todo el mundo. Y una vez leído esto, vamos a lo que nos concierne, que es el maquillaje. Como os he dicho, yo voy a coger los mismos que cogió Lisi, ella hizo Sagitario, y yo voy a coger Capricornio. Esto no es un tutorial, simplemente vamos a pasar la tarde bien, vamos a disfrutar del maquillaje, vamos a jugar y vamos a ver cómo se supone que son unas Capricornio de pura cepa. Así que no me enrollo más y ¡dentro vídeo! Bueno, pues el maquillaje será este de aquí. Como podéis ver, lleva tonos morados, rosas, azules. Así que primero lo que voy a hacer es coger un tono clarito y ponérmelo por todo el párpado para dejarlo uniforme. Lo bueno de haberme cortado las uñas es que ahora ponerme los productos con el dedo me es súper, súper fácil. No sé si os habíais dado cuenta, pero las tengo súper cortitas porque mi novio me regaló un piano. Y con las uñas largas, pues la verdad es que es muy complicado tocarlo. Y para maquillar va muchísimo mejor. Y antes de aplicar cualquier color, a mí lo que me gusta es siempre coger un tono marroncito y añadirlo en la cuenca del ojo, básicamente como tono de transición, y ya luego sí empezaremos con los colores. La verdad que a esta chica le queda el maquillaje súper bien con los ojos azules, pero yo con mis ojos color caca, pues no sé cómo me va a quedar. Pero bueno, lo vamos a intentar.
Y por lo que estoy viendo, creo que en la cuenca del ojo tiene una especie de rosa lila, así que voy a juntar un par de colores para ver si puedo crear ese mismo color. Creo que iré poniendo poco producto y con una brocha limpia lo iré difuminando. Bueno, y una vez terminado ya con el rosa, lo que veo es que en la almendra del ojo tiene como una especie de lila pastel. Así que creo que voy a hacer como una especie de cat crease y voy a juntar un lila con un tono hueso porque ese color exactamente no lo tengo y lo vamos a crear. Y una vez terminado con el cat crease, voy a empezar primero con el azulito y después continuaré con el lila. Y una vez que he acabado con el tono azul, voy a continuar con el lila. Como no tengo ese lila pastel, me voy a aplicar un lila un poco más fuerte y luego voy a coger como un blanco hueso y lo voy a poner encima para que se quede más clarito. Esto sí que lo voy a aplicar con el dedo porque como es más grande el espacio, creo que sí que me va a ser más fácil. Aunque para las esquinitas superiores sí que voy a tomar también una brocha. Y ahora voy a aplicar el tono clarito encima. Creo que me he pasado un poco. Debería de poner menos. Sí, se va aclarando, pero creo que es más clarito todavía. Y voy a difuminar la parte donde se juntan el azul y el lila. Y ahora lo que voy a hacer es coger un tono moradito y lo vamos a poner en la esquinita del ojo. Primero me lo voy a aplicar y después ya lo iremos difuminando. Incluso es un poquito más oscuro, así que no sé si también agregaré un poco de negro para básicamente darle un aspecto un poco más oscuro. Sí, por lo que veo, este morado no tiene la suficiente intensidad, así que lo que voy a hacer es coger un morado un poquito más oscuro. Y ya para acabar de darle esta intensidad, voy a poner un poquito de negro, pero solamente en la esquinita del ojo y lo voy a difuminar. Bueno, y una vez que más o menos tenemos ya la parte de arriba, vamos a continuar con la de abajo, que básicamente vamos a hacer como un espejo. Empezaremos por azul, lila clarito y moradito. El azul más o menos lo llevo hasta aquí, no demasiado atrás. Voy a hacer esto un poco más gordito y más o menos quedaría así. Después continuaré con el lila clarito, que de nuevo lo tendremos que volver a crear. Esto lo voy a llevar hasta el final. Ahora voy a coger el tono clarito y lo voy a poner aquí en medio, de nuevo para aclarar este tono lila. Y en la esquinita final voy a poner un poco de morado oscuro. Bueno, y me voy a hacer un pequeño delineado porque veo que lleva como aquí una línea negra, pero no se ve rabito, así que creo que simplemente es para poder aplicar la pestaña postiza. Bueno, y ahora ya sí voy a aplicar las pestañas postizas. Y ahora ya para terminar con el maquillaje de los ojos, veo que tiene como unas estrellitas de color blanco maquilladas en el lagrimal, así que vamos a intentar hacer eso. La persona que ha hecho esas estrellitas tiene que tener un pulso y una precisión porque, madre mía, me está costando la vida.
Bueno, ya por último me estoy poniendo un poco de iluminador en el hueso de la ceja, porque veo que también lo tiene como iluminado. Y con esto ya habríamos terminado con el look de los ojos. Pues vamos a continuar con los labios y como podéis ver, a mí me toca un rosa super Barbie, que creo que el que más tengo que se parezca es este de aquí, así que vamos a ver cómo queda. La verdad es que tengo bastantes pielecitas y no queda demasiado bien por eso, pero es bastante similar el rosa. Madre mía, creo que tengo la sensación de que una bomba de color me ha estallado en la cara, porque es como que demasiado color aquí, demasiado color aquí. Definitivamente yo no me pondría... Bueno, en primer lugar este maquillaje creo que es muy como carnavalesco. No me lo pondría, ni siquiera para salir de fiesta, pero es que ya el labial rosa es como... ¡Wow! Bueno, pues ahora ya para terminar, vamos a acabar con el peinado, que como podéis estar viendo es este de aquí. Yo la verdad es que es lo que más miedo me daba, porque yo en tema de maquillaje, pues bueno, me gusta y más o menos me puede salir, pero en temas de peinados, o sea, soy lo peor, no sé peinarme, no sé hacerme moños, no sé hacerme trenzas, no sé hacerme... nada, lo intento, pero no me sale bien, así que vamos a ver cómo me sale. Lo primero deciros que esta chica tiene como el pelo rizado. Yo no quería utilizar la plancha porque estoy intentando cuidarme el cabello lo máximo posible, así que lo que he hecho ha sido hacerme una trenza antes de empezar a maquillarme para que esto se quede ondulado y no tenga que utilizar la plancha. Vamos a ver si más o menos ha quedado algo rizada, porque no va a quedar exactamente como si me hubiese pasado la plancha, pero va a dar la sensación. Sí, yo creo que bastante ondulado. Un truco, chicas, por si no queréis utilizar tenacillas o planchas, es haceros trenzas cuando tengáis el pelo húmedo, o os lo podéis humedecer vosotras mismas, y da pues la sensación de que os lo habéis rizado. Bueno. La chica lo que lleva es el pelo por la mitad y lleva como dos moños que son como trenzas, pero a mí es que no me gusta llevarlo por la mitad porque aquí tengo como un remolino y cuando lo llevo por la mitad no me queda demasiado bien, así que voy a intentar hacérmelo con la raya así de lado. No sé si va a quedar exactamente igual, la verdad, pero vamos a probarlo. Vale, según esto, Capricornio es tranquilo y organizado. Las dos cosas soy. ¿Verdad que sí? Yo sí, tú no. Es lo que he dicho, que tú sí, pero yo no. Y se supone que somos los dos Capricornio porque hemos nacido el mismo día. Será por el año. No. Se supone que todos los años tiene que ser igual. ¿A qué no me pega? No soy Capricornio. Bueno, pues más o menos esto iría por aquí. Voy a poner una cola para que no se vaya. Voy a hacer primero este. Y supongo que lo que habrá hecho la chica es hacerse una trenza normal y luego como enrollarla. Así que eso voy a hacer. Bueno, y lo que voy a hacer es ir abriendo la trenza para que no quede tan chica. Así, poco a poco. Y si se salen cabellitos tampoco pasa nada porque es como un moño bastante desenfadado. Bueno, y ahora supongo que lo que hay que hacer es ir enrollándolo. La verdad es que a mí me va a quedar un mini moño. O sea, expectativa versus realidad. El pedazo moño que se le ve a la muchacha. ¿No será así porque lleva algo? ¿Relleno o algo? ¿Qué podría poner? Bueno, pues he ido por un calcetín. No sé cómo hacerlo exactamente porque, de nuevo, en temas de pelo soy súper negada, pero si pongo a lo mejor algo debajo, pues... creará la sensación de que es más grande el moño.
A mí me merece la pena. No sé si ir poniendo... Oh, es que ni veo. Estas cositas de aquí. Para ir sujetándolo. A ver qué tal. Vamos a ver. Voy a ir sujetando a ver si de esta manera se queda. Bueno. La verdad es que en este lado no ha quedado mal del todo, o sea, se ve más o menos el relleno, pero es lo mejor que me va a salir, o sea, lo sé. Así que voy a hacerme el otro y vamos a ver qué tal queda. Y bueno, después de demasiado rato intentando hacer el moño izquierdo, lo doy por válido, o sea, ya me basta que se quede así, porque de verdad es que soy horrible para los peinados. El maquillaje lo puedo intentar, pero los peinados de verdad me traen por el camino de la amargura porque soy muy mala, o sea... Si veis mis vídeos, siempre llevo el pelo suelto o a lo mejor he llevado alguna coleta, algún moño, pero la gran mayoría de veces lo llevo suelto con una raya en medio y punto, porque de verdad es que soy malísima. No sé qué os ha parecido el maquillaje, el peinado, pero yo la verdad es que pues queda gracioso. No creo que sea un maquillaje para irse de fiesta o para salir por ahí. A lo mejor para algún festival pues podría quedar bien, pero estos labios definitivamente los cambiaría, los pondría de un tono más nude o a lo mejor algún gloss, porque creo que es como un boom de color demasiado, o sea, demasiado. El ojo ya llama la atención, pero es que el labio también, luego los moños, es como que no sabes muy bien a dónde mirar. Pero bueno, este sería el look de una verdadera Capricornio. Decidme en los comentarios si os ha gustado el vídeo, si os ha hecho gracia, regalarme un like y suscribiros al canal para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Espero de verdad que te hayas divertido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah!